Muy buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, quiero que sepan que desde que entró el nuevo director, Catalino Correa, han iniciado unos ciertos cambios, o no cambios, sino una serie de actividades en todo lo que tiene que ver el programa Supérate. Tal lo hizo en esta semana con una reunión en la 31 provincia más el Distrito Nacional, y también nos hemos enterado que están trabajando en la plataforma de ADES en línea, y por eso, señores, está fuera de servicio. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también déle me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, ¿verdad? Pues, sin más preámbulos, señores, miren. Resulta que muchísimos beneficiarios y seguidores nuestros nos han estado escribiendo por diferentes redes que la plataforma de ADES en línea está fuera de servicio. La gente se desespera porque, como ya sabrán, hay muchos beneficiarios que están teniendo problemas de pago, ¿verdad? Y a través de la plataforma es que ves cuáles son los subsidios que disponen. Entonces la gente se desespera también por el problema de que ellos no pueden consumir. Nosotros entendemos esa parte. Pero, señores, quiero que sepan que estos días serán días de procedimiento, días de posible cambio, ¿me entiendes? Posiblemente sean días difíciles con respecto a las ayudas sociales, porque como ustedes ya sabrán, con todos estos problemas, ahora hay un nuevo director, tiene que someterse a buscar soluciones para todos estos problemas, y eso conlleva una serie de requerimientos, de tiempo, de trabajo, comprende. Y recuerden que uno de los temas mencionado en la última reunión de Correa fue que le pidió los requerimientos a todos los encargados de todas las delegaciones a nivel nacional, comprenden. Pero además, señores, esto yo lo veo positivo. Que la plataforma de ADES en línea, señores, que la plataforma de ADES en línea está fuera de servicio. Después que llegó el nuevo director, o están buscando la manera de resolver los problemas que hay, dándole mantenimiento a la plataforma, actualizando la plataforma, y ojalá que cuando la vuelvan a poner en funcionamiento, la plataforma, ¿verdad?, que se refleje lo que antes se reflejaba, que es donde consume la gente. Eso no se refleja ya donde consume la gente, y nosotros queremos que se refleje para ver. Es la única manera que un beneficiario sabe, sin tener que hacer una llamada a la administradora de subsidios sociales o ir a una oficina, si sus beneficios se consumieron o no. Saber qué es lo que está pasando, si es que no le están pagando, si es el banco que no le está pagando, o si es también, o si es que no le están autorizando. Todo eso lo puede ver el beneficiario sin tener que hacer una llamada tediosa, porque las llamadas son tediosas, señores, a la administradora de subsidios sociales. Primero, porque hay que dedicarle tiempo. Segundo, porque hay que gastar dinero. Y tercero, porque es un problema para comunicarse con ellos. Usted tiene que durar mucho tiempo haciendo llamadas para poder conseguir que le cojan la llamada. Y luego, cuando le cogen la llamada, entonces no le resuelven los problemas. Que ese fue uno de los temas que mencionó Correa, la solución del problema, principalmente de fondo insuficiente, que la gente todavía no sabe qué es lo que está pasando. O puede ser que el banco no le está pagando, o puede ser,
señores, que le están sustrayendo una de dos, para que sepa, una de dos, o el banco no le está pagando, o le están sustrayendo. ¿Comprende? Eso es lo que está pasando, una de dos. Pero, como ustedes ya sabrán, solamente ellos saben qué es lo que está pasando. Porque, como les dije anteriormente, cuando usted consumía, usted la podía ver. Ahora, ¿sabe por qué? Quiero que sepan. ¿Sabe por qué quitaron esa parte del consumo? Bueno, era porque usted veía que no era usted que le consumía y usted reportaba. Entonces, eso, los técnicos prácticamente, porque son los técnicos que tienen que ver con el sistema, ¿verdad? Que sabían que cuando usted se daba cuenta que alguien le consumía, producía una llamada a la administradora de subsidios sociales, para que sepan eso. Eso producía más llamadas a la administradora de subsidios sociales, porque usted sabía y reclamaba automáticamente. Ahora hay menos reclamo. Ahora hay más fraude y menos reclamo. Para que sepan eso. Como ya usted no tiene acceso a ver las informaciones, usted no sabe lo que está pasando y por eso no reclama. Pero le recuerdo que la administradora de subsidios sociales dice, ha puesto aviso en diversas ocasiones, que cuando usted no pueda consumir, que cuando su tarjeta, cuando usted vaya al comercio y haga los pagos correspondientes y su tarjeta diga fondo insuficiente, reclamen, haga su reclamación. Lo recomendable es que vaya a una oficina, pero también lo puede hacer vía llamada. Pero lo recomendable es que si usted tiene una oficina cercana, vaya a una oficina, aunque la gente no quiera ir a la oficina. Las oficinas están abarrotadas de gente todos los días por los problemas que están afectando a las ayudas sociales, que son la falta de insuficiencia, ¿verdad?, de los pagos, y la solución a los problemas, porque dura mucho. Después que usted reclama, usted dura varios meses para que le resuelvan el problema. Entonces, por eso siempre las oficinas están abarrotadas. Cuando no se le da salida, se acumulan. Hay un cúmulo de problemas en estos momentos en la administradora de subsidios sociales. Y Correa, Catalino Correa, que Catalino Correa debería pagarme, señores, porque yo no estoy haciendo publicidad. Catalino Correa debería pagarme porque yo no estoy haciendo publicidad. Y yo espero que haga un buen trabajo. Yo no lo conozco. Digo, ya leí cómo él se había manejado las demás instituciones, ¿verdad? Ya leí sus áreas, ¿verdad? Vimos los temas que él trató en la reunión. Señores, y yo apuesto a que con Catalino Correa, ojalá y no me equivoque, pero yo apuesto que con Catalino Correa existe la posibilidad de que disminuya por lo menos los fraudes. Y si disminuye los fraudes, le voy a decir una cosa. Y si con Catalino Correa disminuye los fraudes, quiere decir que había un problema dentro, en la misma administradora de subsidios sociales, que eso es lo que cree la gente. La gente cree que ese problema de fondo insuficiente viene desde dentro. Que hay personas, señores, hay personas que están ligadas a malhechores y están sustrayendo los fondos. Con personas, empleados que trabajan desde dentro. Eso es lo que piensa mucha gente. ¿Me está entendiendo? Entonces, pero hablando de resolución del problema, si se quiere resolver completamente estos problemas de fondo insuficiente y de clonación de tarjeta, entonces lo más bueno que podría pasar para el programa Supérate es que cambien todo el parque de tarjeta de banda magnética a chip. ¿Me están entendiendo? Eso es lo mejor que puede pasar. Pero vemos como que no hay intenciones. Desde el año pasado vienen hablando del tema, pero no hay intenciones, al parecer, de que se haga. Porque este año, a pesar de que se dijo,
a pesar de que se pospuso desde noviembre, luego para diciembre y luego para enero. Ya pasó enero, señores, año 2023, y todavía no se ha hablado del tema. Este nuevo año, Tony Peñaguaba se escondió para no hablar del tema, porque él lo dijo en todos los medios, lo dijo. Y ahora Peñaguaba te escondió. Peñaguaba, ¿sabes? Nosotros queremos que tú hables, queremos saber qué va a pasar con las ayudas sociales. Queremos saber qué es lo que está pasando con las ayudas sociales. Queremos que se resuelva el problema de las ayudas sociales. ¿Y qué es lo que va a pasar con la tarjeta? Si la van a cambiar o no, que lo digan. Porque les voy a decir una cosa. Ellos, cuando hacen algo, lo dicen. Poca cosa, pero lo dicen. Cuando van a hacer, aunque no lo hagan, lo dicen. Entonces, ellos deberían también, de cuando ellos dicen que van a hacer y luego no lo hacen, deberían decir que no lo van a hacer. ¿Para qué? Para que se le quite las expectativas que tiene la gente de algunas cosas y estar con esa pendencia. ¿Me entiendes? Porque ellos dicen que van a hacer una cosa como el bono de los 1.000 pesos, que lo dijeron que lo iban a dar en Navidad y no lo dieron. Y la gente se quedó con esas expectativas de que lo iban a dar. Entonces, si ellos no van a dar una cosa, desmientan la cosa a tiempo, digan que no va a pasar, para que la gente no tenga esas expectativas. Pero también le dije, si hay un poderoso que no le convenga el cambio de tarjeta, porque podría ser, señores, el cambio de tarjeta, las ayudas sociales es la gallina de los huevos de oro para el que está sustrayendo los fondos. Si es un poderoso que lo está haciendo, eso no va a suceder, el cambio de tarjeta. Porque entonces le van a quitar a la gallina de los huevos de oro. ¿Me están entendiendo? Bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Así que ya ustedes saben, señores, chao, se les quiere mucho. Nos vemos más tarde. Pasen buena tarde.